¿Qué onda, onda? Buena mañana. Y pues aquí estamos en el barrio, aquí en la Liber. Vamos a quitar los filtros del combustible para ir a comprarlos. Este es uno, este es otro y este es un tipo sedazo, no una, como una trampita. Ayer fuimos a la refaccionaria. Pero salió el detalle de que hay dos modelos, porque te venden todo el kit completo. Uno cuesta 1700 y el otro 2100. Y pues voy a quitarlos para llevar la muestra. Ay, güey. Ya se la saben. Ahí esperando en el puro 100. Esperando que en el puro 100. Recordé el saludo. Esta banda es un motor Detroit. Un motor Detroit DD15. Y pues sí trabaja bien. Pero le doy más al Cummins. Y pues bueno, banda, para desmontar las burbujas vamos a necesitar este dado de 1 pulgada 7.16. Pues bueno. Vean aquí, banda, así que les digo. Trae rebaba, quién sabe qué será. Aquí siempre que sean filtros, tanto de combustible como aceite, banda, hay que checar el o-ring. Bueno, de preferencia cambiarlo siempre, ¿no? Pero hay veces que el o-ring se aguada antes de que termine la vida útil del filtro. Y ahí es donde empieza a agarrar aire. Tapado. Dejamos que escurra poquito.
Y pues bueno, vamos a hablarle al patrón para que nos ponga la feria para ir a comprarlo.